Yetsemani Castro es enfermera en Ciudad Obregón. Ahora forma parte de los trabajadores de la salud que de algún modo han sido agredidos por ciudadanos ante el supuesto temor de un contagio de COVID-19. Ella se encontraba con sus hijos en casa de su madre cuando un sujeto le arrojó agua. Y ahí mismo fuera de la casa de mami pasa un señor y me avienta agua. Yo me quedo paralizada, me quedo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué lo hizo? Para mi buena suerte, yo siempre cargo otro uniforme. En todo el país han ocurrido agresiones. Personal médico del hospital de Zona 48 del IMSS en Ciudad de México fueron blanco de los golpes de personas que recibieron la noticia del fallecimiento de un familiar enfermo de COVID-19. En Reynosa, Tamaulipas, un enfermero fue atacado con cloro. Las imágenes recorren las redes sociales. En Nuevo León, personas ingresaron a un hospital y le prendieron fuego. Tras darse a conocer el testimonio de la enfermera del Istezón, la gobernadora envió un mensaje. Yetse, no estás sola. Somos muchos los que creemos en ti y en todos los trabajadores del sector salud, quienes son nuestros héroes en este momento de pandemia. Quienes son nuestros héroes porque son los que están al frente de esta batalla. En Ciudad Obregón, el personal médico ha sido bajado del transporte público o se les niega el servicio, pero temen que las agresiones pasen a mayores. El gremio de la salud estamos muy vulnerables a la sociedad porque son muy ignorantes, yo creo. No sé qué tienen en la cabeza, que no entienden la situación. No sé el afán que tienen de agredirnos. Creen que agrediéndonos a lo mejor se van a hacer inmunes a una enfermedad, al COVID. Es muy feo salir a la calle, salir con miedo. Gracias a Dios, mis hijos ya no estaban aquí conmigo. Pero, señores, ahorita fue con agua, ¿después con qué va a ser? Clara Aragón, Mega Noticias.